Y este paciente previamente era independiente para todas sus actividades vitales. El paciente llegó a la unidad de cuidados intensivos, venía remitido en segundo nivel con un diagnóstico inicial de choque indiferenciado. En la enfermedad actual se trataba de un paciente con antecedente de consumo diario de alcohol etílico. Ese consumo él lo tuvo hasta hace aproximadamente 3 meses, cuando fue internado en una institución de tercer nivel por hemorragia de vías digestivas. En ese momento le hacen diagnóstico de una úlcera péptica Forrest 2C y hacen todo el manejo correspondiente. En esta institución, pues una vez superado el episodio de hemorragia de vías digestivas altas, continuaron algunos estudios, hicieron algunos estudios de extensión y ahí hicieron en ese momento un diagnóstico de hepatopatía alcohólica, falla cardíaca con fracción de eyección reducida para ese momento del 30%. Dentro de las cosas que alcanzaron a hacer, habían descartado origen isquémico. Y egresaron al paciente de ese episodio, manejado ambulatoriamente con metoprolol, espironolactona, empaglifosina y enalapril. Ya para el caso actual, entonces, desde hace 3 días, el paciente relató la aparición de una lesión eritematosa en la piel, en el costado del abdomen. Posteriormente, se asoció a malestar generalizado. El paciente no presentó fiebre. Y una cosa que llamó mucho la atención es que se acompañaba de dolor en la región cervical, dolor en la región dorsolumbar y debilidad en las extremidades inferiores, tanto que llevó al paciente a postración en cama y finalmente el paciente desarrolla un cuadro de disnea, que fue una disnea que se presentó en reposo y finalmente por eso consulta a segundo nivel. En el examen físico, lo que nos relataba la nota de remisión y lo que se corroboró posteriormente con el paciente era que el paciente estaba somnoliento, en malas condiciones generales. Las escleras con tinte ictérico, las mucosas estaban secas, un corazón taquicárdico y alejado a la auscultación, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y hipotenso con una tensión arterial sistólica de 72, una diastólica de 33 con una media de 46. Polipnéico con una frecuencia respiratoria de 26, saturaba 90% al ambiente. Había además a la auscultación pulmonar, abolición del murmullo vesicular en la base derecha, no presentaba ascitis y relataba estar anúrico. Aparte, las extremidades estaban frías, tenía sudoración pegajosa y moteado en las rodillas que avanzaba hacia los muslos de manera bilateral con un llenado capilar lento mayor a 3 segundos. En ese segundo nivel, ellos hacen unos exámenes rápidos, unas pruebas rápidas, una glucometría de 92 miligramos por decilitro y unos gases arteriales iniciales con un pH de 7,27, una PCO2 de 28, un bicarbonato de 15 y una presión arterial de oxígeno de 81. Adicional, un lactato de 3,6 milimol. Toman entonces, dados los antecedentes del paciente, este electrocardiograma que ellos interpretaron como signos que hacían sospechar un componente isquémico, pero que adicionalmente mostraba la taquicardia y una sobrecarga ventricular izquierda. Esta es la radiografía que ellos toman allá al inicio, con un crecimiento significativo de las cavidades izquierdas, sin otros componentes pues, asociados. Y con estas dos cositas que ellos toman más lo que relataba el paciente, ellos hacen un diagnóstico inicial de un choque indiferenciado, probablemente cardiogénico, y se hacen la pregunta de que si se debía a una falla cardíaca aguda, dado que el antecedente del paciente era tener una fracción de eyección ya disminuida. En este contexto, ellos iniciaron manejo con furosemida, arrancan norepinefrina, inician dobutamina adicionalmente y deciden remitir a unidad de cuidados intensivos. Ingresa al día siguiente a nuestra unidad. El paciente ingresa en malas condiciones generales, tenía signos claros de bajo gasto, estaba taquicárdico, venía todavía con la dobutamina, con una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto. Persistía hipotenso con unas tensiones arteriales medias por debajo de las metas. La frecuencia respiratoria estaba en 23, saturaba 92% y no tenía soporte ventilatorio.
En ese momento se decide hacer estas imágenes que mostramos, donde visualmente podíamos ver una fracción de eyección más o menos alrededor del 10 al 15%. Una TAPSE de 15, había hipocinesia difusa, un BTI que nos dio 7 y una vena cava que estaba completamente depletada. Como pueden ver en la imagen, colapsaba completamente y tenía 12 milímetros la vena cava en el punto de la medicina. En este punto, ¿alguien quisiera aportar algo? ¿Tiene alguna pregunta acerca del caso? Bien, entonces continuamos. Estos son los exámenes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El paciente presentaba un pH de 7,18, una PCO2 de 25, un bicarbonato de 12, una presión arterial de oxígeno 84 con una base exceso de menos 14, claramente con una acidosis metabólica. Los gases venosos, el delta de CO2 estaba en 12, con una saturación venosa de 56. Un lactato que subió hasta 5,1 milimoles. El hemograma mostró unos glóbulos blancos de 12.000, con neutrófilos de 10.000, linfocitos de 1.800, la hemoglobina en 14,5, un hematocrito del 44%, plaquetas de 123.000, sodio de 146, potasio de 3,8, cloro de 108, magnesio 1,6, calcio de 0,8. Alteración en las pruebas de función hepática con una bilirrubina total de 2,2, con una directa de 1,1, la AST en 149, la ALT en 79, una albúmina de 2,3, una creatinina de 1,7 con un BUN de 74 y se alcanzó a hacer inclusive una curva de biomarcadores con troponinas que mostró una troponina inicial de 650 nanogramos, el punto de corte para nosotros era 40. A las 6 horas 690 y a las 6 horas siguientes 640. Un dímero de inicial que estaba en 532 y un BNP en 98 picogramos. La pregunta, pues, para las personas que están en el auditorio, ¿estarían de acuerdo entonces con el diagnóstico que se dio en el segundo nivel y qué propuesta habría de manejo en este punto? Rick, digamos que es pues como muy evidente que hay un fallo de bomba, ¿cierto? Uno lo puede evidenciar pues como clínicamente en la parte de la hipoperfusión del paciente, acá en esos paraclínicos con el delta de CO2 aumentado, la saturación venosa que también está caída, llama la atención. ¿Cuál es que es el punto del corte de BNP? Estoy preguntando, no estoy afirmando. Pues llama la atención, Sí, el llama la 6. atención Pero no el estaba valor de elevado. BNP. Hola. Sí, correcto, Hola. que no estaba elevado. Eso que no está elevado, entonces lo hace pensar a uno pues como en una cosa tal vez muy aguda, ¿cierto? Para una disfunción tan severa, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es empezar a buscar ahora el valor de troponina, pues claramente está elevado, pero no tiene un delta positivo. Entonces, pues sería como empezar a buscar qué es lo que está causando esa disfunción miocárdica. Perfecto. Entonces, miren, el manejo inicial que fue propuesto con estos datos que teníamos hasta ese momento, le decidieron iniciarle el lactato de Ringer, más bien cautos, 50 cc hora. Arrancaron de una vez con levosimendan a 0,1 microgramos por kilo minuto y se retiró la Doduta y la furosemida, dado los hallazgos de la depresión de la cava. A las 13,2 horas, los hemocultivos picaron para cocos gran positivos. Se inició vancomicina inmediatamente. Se solicitó una ecocardiografía transtorácica formal que descartó endocarditis. Y el paciente persistía claramente, pues, en este choque. Por lo tanto, se decidió entonces hacer una monitorización invasiva por medio de un catéter de arteria pulmonar. Estos fueron los cálculos hemodinámicos que obtuvimos en ese momento. El gasto cardíaco estaba en 6,7, ya para este punto se había terminado la infusión de levosimendan. Teníamos un gasto cardíaco de 6,7,
teníamos un índice cardíaco de 4, con unas resistencias vasculares sistémicas de 927 dinas, resistencias vasculares pulmonares de 256 y un trabajo cardíaco izquierdo de 2.2 con un índice de trabajo cardíaco del ventrículo izquierdo de 19. La presión en cuña estaba en 11, bastante caída, y tenía una PVC de 4. Con esos datos, ¿haría alguien en el público algún cambio? ¿Quisiera alguien aportar algo respecto de esa hemodinamia, de lo que obtuvimos en ese paciente? Rick, quisiera pues uno tal vez optimizar como el estado de precarga del paciente y lo otro sería mirar si se beneficia o no de utilizar vasopresor con miras pues como a mejorar las resistencias porque pues también intuye uno que pues está con una bacteriemia, habrá que buscar el foco claramente de esa bacteriemia y adicionalmente pues o sea como configurando un choque vasoplégico también. Entonces, no sé si antes le pusieron, solo le habían puesto levosimendan, tan ¿cierto? Sí, previamente el paciente venía con Dobuta y norepinefrina. Y antes de Luego. conocer los cultivos, se puso el levosimendan, pues que finalmente terminó recibiendo su infusión de 24 horas. Sí, entonces sería mejorarle las resistencias y mejorarle, creo que todavía se beneficia de mejorarle la precarga. Perfecto, perfecto, Aleja, muchísimas gracias. Entonces, dejamos en este momento hasta ahí el caso y al final lo retomamos para ver cómo fue el desenlace, ¿les parece? Profe Oscar, ¿quiere aportar algo o continuamos? Ricardo, dale, yo creo que dejamos el resto de discusión para el final, pero de acuerdo con Listo. Alejandra, yo creo que lo esencial desde el principio que hicimos ecocardiografía en la cabecera del paciente era que claramente tenía un BTI muy bajito, pero llamaba mucho la atención tanta hipovolemia. Este paciente, a pesar de que tenía una fracción de eyección del 10 al 15%, nosotros fuimos muy generosos con las cargas de volumen y nos costó trabajo llenar esa cava y llenar el volumen intravascular. Asumimos que fue previamente el uso del diurético también en un paciente que ya venía séptico, que venía con fuga capilar, que tenía un tercer espacio. Entonces yo creo que ahí el mensaje inicial también es que miren que el hombre no tenía como un dato claro para pensar en sepsis y todo el mundo pensó en que era una falla cardíaca. Solo falla cardíaca y terminamos con el monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, considerando de que era más un choque séptico y que tenía algo de hipovolemia y que era un paciente respondedor a cargas de volumen. Perfecto, profe. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, pues sabemos que el choque séptico responde a la mayoría de los casos de choque a los que nos enfrentamos en las unidades de cuidados intensivos. Y la progresión del choque séptico, pues siempre es hacia disfunción mitocondrial, síndrome de disfunción orgánica múltiple, está en inestabilidad hemodinámica y hasta en el 40% de los casos, pues la muerte del paciente. Y no podemos desconocer que es el corazón el órgano más frecuentemente afectado. En la epidemiología mundial tenemos que hay una prevalencia de disfunción cardíaca que está inducida por la sepsis, que dependiendo, como lo vamos a mostrar adelante, tanto de los criterios que se utilicen para decir que es una miocardiopatía inducida por sepsis, podemos ir en las series de casos desde una presentación de un 10 hasta tan alto como 70% de prevalencia de disfunción miocárdica cuando el paciente está en choque séptico. Ahora bien, eso claramente está explicado por una disfunción del cardiomiocito que generalmente lleva a un deterioro ventricular tanto sistólico como diastólico, produciendo todo lo que conocemos, que son un bajo gasto cardíaco, un aumento o un desbalance entre el consumo y la entrega de oxígeno que finalmente lleva al paciente a un daño celular directo. La definición de miocardiopatía asociada a la sepsis realmente sigue siendo un tema de controversia. No tenemos claridad en la definición y la misma no está claramente establecida. Finalmente, lo que entendemos actualmente como miocardiopatía asociada a la sepsis es que se trata de un síndrome cardíaco agudo que claramente está asociado a un cuadro de choque séptico que debe ser siempre
sospechado pues, en el paciente con shock escéptico, pero que además debe cumplir ciertas características. La primera de ellas es que no tenga una causa isquémica, puede tener disfunción sistólica, diastólica o ambas, inclusive presente dentro del cuadro clínico, y puede ser tanto disfunción del corazón derecho como disfunción del corazón izquierdo o ambos. El diagnóstico, pues claramente lo entendemos, debe considerarse como parte de una disfunción multiorgánica asociada a la sepsis. El grupo del doctor Michael Leroux, que es francés, en el 2020 hace una propuesta diagnóstica con unos criterios para decir que un paciente tiene miocardiopatía asociada a la sepsis. Y dentro de los criterios, y como lo vamos a ver más adelante, pues está uno. Primero, que sea una patología que sea aguda, con una presentación aguda, que sea reversible. Esa reversibilidad se debe presentar siempre y cuando se maneje la causa, que en este caso es la sepsis, en un periodo no mayor de 7 a 10 días. Que tenga una disfunción biventricular de forma global, puede ser sistólica o diastólica, con reducción de la contractilidad. Aparte, ellos nos muestran acá que podría ser una dilatación del ventrículo izquierdo, que no haya una respuesta a la reanimación con fluidos, con líquidos, con cristaloides, y que la respuesta a las catecolaminas sea muy poca. Y claramente, pues, que haya ausencia de otra causa distinta a la sepsis, que lo explique cómo puede ser una etiología como un síndrome coronario agudo. Entonces, como lo dijimos, la prevalencia puede ir del 10 al 70%, dependiendo de la definición que se utilice. Estos son un resumen de todos los estudios en los que se ha propuesto distintas definiciones y con base en esas distintas definiciones, utilizando pues sobre todo la ecocardiografía transesofágica, pues se ha podido obtener los distintos grados de prevalencia. Entonces miren que puede ir tan bajo como 18% a tan alto como 60%. Se ha utilizado, como pueden ver, en la gran mayoría de veces el ecocardiograma transtorácico o transesofágico como la forma de hacer el diagnóstico, y vemos acá pues todas las cosas que y cómo tiene esa variación pues tan grande, ¿cierto?, en la presentación. Pero claramente pues todo depende de la definición que se utilice. Cuando hablamos entonces de la fisiopatología, pues claramente está muy ligada a lo que conocemos como la fisiopatología de la sepsis, donde hay una respuesta que es excesiva o disregulada, como lo dice la definición de sepsis, del huésped precisamente a esa infección. Y eso pues está marcado por las vías de señalización que todos bien conocemos, los Toll-like receptors, ¿cierto?, que son aquellos que identifican los patógenos, y que claramente pues el daño está inducido tanto por los patrones moleculares asociados a patógenos, la mayoría de las veces lipopolisacáridos, ¿cierto?, que vienen de las membranas de las células, que específicamente en el corazón inducen el factor nuclear KB. Ese factor nuclear KB es el que finalmente activa las citocinas vías de señalización, factor de necrosis tumoral alfa, que termina afectando el metabolismo del óxido nítrico, afectando el metabolismo del calcio y su utilización dentro del retículo sarcoplásmico, dentro del cerca, y obviamente produciendo una disregulación y una regulación a la baja de los receptores beta-adrenérgicos, situación que finalmente explica por qué la respuesta a las catecolaminas no es tan buena. Entonces acá vemos el esquema pues, que conocemos. Ahora, dentro de estos DAMs, de los patrones moleculares asociados al daño, en el corazón hay específicamente un ligando endógeno que ha sido muy bien estudiado, que es el HMGB1. Ese es el DAM, el patrón molecular que es liberado por los cardiomiocitos ante la presencia de un lipopolisacárido. Este HMGB1 actúa como un intermediario en la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y su efecto final va a ser la disminución del contenido de calcio. Todos recordamos de la fisiopatología del funcionamiento o de la fisiología del funcionamiento de la contracción cardíaca, que todo gira alrededor del calcio. Entonces, cuando su efecto final es la disminución del contenido de calcio, pues finalmente se va a ver una disminución de la función contráctil del corazón. Y lo peor es que siendo un marcador, una forma de señalización,
induce, como vemos acá en el diagrama, apoptosis y necrosis. Entonces, finalmente, pues eso va en muerte celular, muerte del cardiomiocito, deterioro de la función de forma global. Otra de las, cosas muy bien estudiadas es la alteración, sobre todo en la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico, pues producido por los miocardiocitos, pues finalmente todos claramente conocemos que va a producir una vasodilatación, pero aparte de eso, es un depresor de la respiración mitocondrial. Es, también se comporta como un marcador en el sentido de que ayuda a liberar citoquinas y como cosas adicionales, hay una reducción de la respuesta de los miofilamentos al calcio, o sea, nuevamente con el óxido nítrico volvemos a encontrar entonces no esa vasodilatación que a veces necesitamos, sino en este caso otra vez atacamos al calcio, eje central de la contracción cardíaca. Y nuevamente una regulación a la baja de los receptores beta adrenérgicos, sobre todo los beta 1, de los alfa también en algunos casos, que es lo que explica también la baja respuesta a las catecolaminas. Ahora, dentro de la comprensión que estamos hablando del metabolismo del calcio a nivel intracelular, pues en la miocardiopatía, como ya lo veníamos explicando, en la miocardiopatía séptica, se desarrolla como resultado final esa disregulación de la homeostasis del calcio dentro del retículo sarcoplásmico del miocardiocito, que conocemos todos muy bien como cerca, que pues es el encargado de tener el calcio disponible a través de los receptores de rianodina, como lo vemos en la gráfica, ¿cierto? Y a través de los intercambiadores de sodio-calcio, potasio-calcio. Finalmente, lo que producimos, como ya lo dijimos, es un deterioro de la relajación diastólica. Recordemos que la relajación es un proceso activo, depende de calcio, pero además no solamente depende del calcio, sino que depende de la formación o de la presencia de ATP. Entonces, en este deterioro, pues hay una endotoxemia, un bloqueo de la cerca, una inhibición de la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Claramente, pues al no haber calcio, generamos el daño que estamos entendiendo. Y otro de los mecanismos dentro de la fisiopatología es la disfunción mitocondrial. Entonces, dijimos que para la relajación, y esto es una cosa muy importante porque más adelante vamos a ver cómo los pacientes con disfunción diastólica tienen mayor mortalidad, la disfunción mitocondrial va a generar menor producción de ATP, menor producción de energía disponible para la función miocárdica, pero adicionalmente va a haber unos cambios estructurales en la arquitectura de la mitocondria que finalmente va a llevar a daño del DNA mitocondrial, a inhibición de los citocromos oxidasas, alteración claramente de la producción de ATP, pero pues inducción de apoptosis y a través de eso pues muerte del miocardiocito. Ahora, hay factores de riesgo claramente establecidos para saber qué pacientes van a desarrollar dentro del concepto de un choque séptico, van a desarrollar disfunción miocárdica. Y los factores que tienen mayor importancia son los hombres menores de 65 años que a la admisión tengan hiperlactatemia y que tengan historia de falla cardíaca. O sea, claramente es el paciente de nuestro caso clínico. Hombre menor de 65 años, hiperlactatemia, que incluso avanzó hasta 6.1 y tenía una historia previa de falla cardíaca. El diagnóstico lo hacemos a través de ecocardiografía y claramente pues este es el gold estándar. ¿Y qué medimos? Pues medimos lo que medimos en todas las ecocardios. Disfunción sistólica principalmente a través pues, de la medición tanto del BTI como de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y característicamente buscamos estas cosas. Uno, una fracción de eyección menor del 45%. Y cuando buscamos la onda S a través de la medición de las ondas EA de la función diastólica en el anillo mitral, pues buscamos una S' menor de 7.5 y podemos incluso avanzar aún más. Ahorita vamos a hablar del strain longitudinal global, que ya lo había tocado en una conferencia previa el doctor Andrés. Menor de 20, ahorita explicamos muy bien lo del strain longitudinal global para hacer un recorderis pequeñito que sabemos que es un valor negativo y que
digamos que actualmente es una mejor forma de entender la disfunción diastólica, buscamos disfunción del ventrículo derecho a través de qué signos, de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo mayor de 0.6, o sea, un ventrículo derecho dilatado, con una TAPSE, o sea, un movimiento del anillo de la tricúspide de 16 milímetros menor, en este caso, pues para hablar de disfunción, y a través del Doppler tisular, buscando una onda S' menor de 10, o buscando un cambio en el área fraccional, un cambio de área fraccional menor del 35%. La disfunción diastólica, que es muy importante para esto, pues ya necesitamos un poco más de ecocardiografía, un poco más avanzada, y necesitamos tener el Doppler tisular y a través del Doppler tisular medir la relación onda E, onda E prima, con una relación que puede estar mayor a 13 centímetros sobre segundo, o si es en el lateral y si es tal en un 15. Para tener un poco de claridad, de pronto para las personas que no recuerdan estos parámetros ecocardiográficos, pues simplemente decir que cuando medimos la disfunción diastólica, ponemos el Doppler pulsado a nivel de la salida de la válvula mitral y medimos la relación de la onda E y la onda A, pues siendo la onda E, ¿cierto? El final de la el inicio de la diástole, y la onda A, pues una onda telediastólica. Esa presión que nos marca ahí nos da una idea, como lo vemos acá, de la función diastólica ventricular, siendo en la imagen del lado izquierdo de la pantalla una relación normal y una relación invertida que habla de disfunción diastólica marcada con una onda mucho más alta que la onda E. En cuanto a los patrones que les dije del Doppler tisular, pues el Doppler tisular es una tecnología del software de los ecocardiógrafos que nos permite medir la velocidad de contracción a través, pues, de ese Doppler tisular, el Power Doppler, medimos tanto a nivel lateral como a nivel septal esa velocidad de contracción y podemos desarrollar estas imágenes que podemos ver acá en la diapositiva como la onda E' y la onda A'. Y esa relación que está claramente establecida, como lo dijimos acá, pues nos da la disfunción diastólica. Era simplemente un recorder. Ahora, una de las cosas que más ha llamado la atención al inicio, sobre todo del entendimiento de la disfunción miocárdica asociada a la sepsis, era que parecía ser que los pacientes que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida tenían una menor mortalidad. Me explico. A mayor disfunción del ventrículo izquierdo, había una menor mortalidad. Un dato que parecería ser contradictorio, porque pensaríamos todos pues, que si hay un peor funcionamiento del ventrículo izquierdo, pues va a haber un peor desenlace. Sin embargo, esto no fue lo que mostraron los metaanálisis iniciales. Este metaanálisis, por ejemplo, donde se mostraba exactamente pues, los estudios que desde 1984 hasta el 2012 habían encontrado esa relación, mostraba cómo, como vemos acá en la gráfica, a favor de la supervivencia estaba una tendencia a que la peor función ventricular derecha tenía una tendencia a que favorecía la supervivencia. Y también eso está explicado porque esos pacientes tenían, digamos que una elongación o unos ventrículos izquierdos mucho más grandes que también estaba a favor de la supervivencia en esos datos iniciales. Sin embargo, esto no se entendía, se seguían estudiando causas y en este otro estudio, en este otro metaanálisis también, se intentó ver qué patrones se asociaban, si un patrón hiperdinámico, ¿cierto?, que es el patrón presente en la sepsis, también podría estar asociado a mortalidad. Ellos demostraron que sí, simplemente a través de pacientes que habían llegado a la unidad de cuidado intensivo por choque séptico y quienes en las primeras 24 o 48 horas se les había realizado un ecocardiograma transtorácico, trataron de determinar qué pacientes de ellos, o los dividieron, qué pacientes de ellos no tenían ese patrón hiperdinámico, ese patrón de hiperflujo, ese patrón que conocemos como choque caliente, ¿cierto?, con una fracción de eyección incluso que podría estar disminuida, pero con un gasto aumentado, con una taquicardia
¿Qué diferencia había entre esos dos patrones? Claramente, ellos demostraron que los pacientes pues, que tenían patrones hiperdinámicos, ese patrón de mayor gasto cardíaco, pues estaban más comprometidos con un SOFA score mucho mayor. Adicionalmente, tenían claramente pues, una frecuencia cardíaca aumentada en relación a este patrón hiperdinámico, tenían una presión arterial media disminuida, estaban más enfermos con una respuesta inmunológica más alta, con una leucocitosis más alta, con lactato mucho más alto. Y en ellos claramente pues, se usaba más vasopresor y probablemente necesitaban más ventilación mecánica y mayor cantidad de fluidos. ¿Ellos qué determinaron? Cuando hicieron la regresión logística de las variables asociadas, determinaron que precisamente esos pacientes que tenían ese patrón hiperdinámico pues, tenían una mayor mortalidad. Adicionalmente, dentro del grupo de pacientes que estudiaron, pues habían pacientes que tenían cáncer, que tenían hipertensión, y eso pues también fue un marcador al menos para los pacientes de ese estudio. Pero pues estaba claro que los pacientes con ese patrón hiperdinámico pues morían más o tenían peores desenlaces. A este punto, que seguía siendo pues una controversia por qué tener una fracción de eyección empeorada o peor, pues se asociaba incluso a mejor supervivencia. Sin embargo, pues ya haciendo un entendimiento más a fondo, sabemos y claramente entendemos que la ecocardiografía y sobre todo la valoración de la fracción de eyección es muy dependiente de la precarga, es muy dependiente de la poscarga, o sea, es dependiente del estado de volumen. Por eso se desarrollaron otras formas mucho más objetivas, si se me permite, para poder establecer la real disfunción ventricular. Una de esas maneras es evaluar el strain longitudinal global. El strain longitudinal global pues, es una tecnología a través de software asociado a los ecocardiógrafos que nos permite ver cómo se modifican durante la sístole y la diástole las bandas musculares dentro después de las cavidades cardíacas. Ese análisis sí es un poco mejor. Miren que tener un strain longitudinal que normalmente lo encontramos como de menos 20, un peor resultado significa una peor función ventricular. En este estudio sí se pudo demostrar que los pacientes con un peor strain longitudinal global tenían peor supervivencia, o sea, realmente, pues en este caso sí se pudo demostrar eso. Como dato adicional, miren que cuando ellos medían la fracción de eyección, pues no había ninguna forma dentro de los mismos estudios, dentro de los mismos metaanálisis, pero el strain sí parecía ser una forma mejor y realmente asociada pues a la mortalidad. Otra forma de medir la función sistólica, como lo vimos, es el Doppler tisular. En este metaanálisis de San Filippo, en el año 2021, hizo una revisión sistemática para ver qué tanto se asociaba el Doppler tisular en los pacientes con miocardiopatía séptica, pues a la supervivencia. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pacientes adultos con choque séptico o sepsis severa, de acuerdo pues, a la pasada definición, con diagnóstico de sepsis, pues, quienes eran llevados a una primera ecocardiografía dentro de las primeras 48 horas de admisión, tenían diferencias entre quienes sobrevivían y no sobrevivían, pues como tratando de encontrar si había alguna relación. Él midió pues, la mortalidad y el desafortunadamente no encontró en el TDI, en el Doppler tisular, que hubiera realmente una tendencia a explicar que unas peores TDI pues, pudieran estar asociados a mortalidad. Y uno de los pecados que podemos encontrar es porque si vemos este metaanálisis, tenía una heterogeneidad entre los estudios que se ingresaron al metaanálisis del 2010 al 2020, que era muy alta, cercana al 47%. O sea, quiere decir que pues, no encontró algo relacionado entre el Doppler tisular y la mortalidad, pues básicamente porque estaba comparando cosas que no podían compararse.
Entonces, como seguía digamos que la controversia, pues se han seguido desarrollando otras tecnologías. Esta es otra tecnología que es el speckle tracking en ecocardiografía, que es una forma que no es dependiente de la precarga, no es dependiente del volumen y que sí es una tecnología que nos permite medir internamente cómo se produce la contracción del ventrículo y en ese sentido, pues es un dato mucho más objetivo para valorar la disfunción ventricular. Los ecocardiógrafos que cuentan con esta tecnología de speckle tracking, pues sí nos pueden determinar o sí nos pueden establecer de forma más objetiva si hay una correlación entre esa disfunción y la posibilidad de muerte. Este estudio es precisamente utilizando speckle tracking. Vamos a avanzar rápidamente para no quedarnos mucho en este sentido. Pero ellos, ¿qué pudieron determinar? Finalmente, pues que los pacientes, ellos compararon choque séptico y sepsis. Claramente, pues los pacientes con choque séptico estaban en peores condiciones, ¿cierto? Como lo podemos ver, pues hay claramente más uso de norepinefrina, más uso de diálisis, de ventilación mecánica, unos peores scores de SOFA y de Apache. Más días de estancia en UCI, pues claramente asociados al choque séptico. Pero cuando hicieron la medición del speckle tracking y del strain longitudinal global medido a través de speckle tracking de esta tecnología, ellos sí encontraron que un peor strain estaba asociado a una mayor mortalidad. Como dato adicional, miren que al lado izquierdo les remarco que eso mismo no pasaba si se medía nuevamente la fracción de eyección por el método de Simpson. Ahí no había ninguna diferencia entre los pacientes con choque séptico y en los pacientes con sepsis. Decía el estudio finalmente para demostrar que si bien es cierto, podemos medir la fracción de eyección y ese ha sido hasta ahora como nuestro caballito de batalla y nos basamos mucho para tomar muchas conductas a través de la medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Finalmente, ese no es un patrón o parece ser no es el patrón adecuado para medir la disfunción en estos pacientes, como si lo es otra tecnología que nos mide básicamente la contracción intrínseca y ese performance intrínseco del ventrículo que cuando se deteriora, pues sí está asociado a mortalidad. Finalmente, este artículo nos mostró que más allá de estar basados y de estar estudiando la función sistólica como un marcador de mortalidad, pues la disfunción diastólica, que fue un ítem claramente olvidado, sí se asociaba con mayor mortalidad en los pacientes con disfunción severa y choque séptico. En este estudio, el objetivo fue precisamente decir, o los autores lo marcan así, que la disfunción sistólica en el choque séptico está bien reconocido y paradójicamente, como lo hemos venido mostrando, predice unos mejores resultados. En contraste, la disfunción diastólica, que a menudo es ignorada en su rol, determinarla de manera temprana, es un adecuado factor para establecer la mortalidad en los pacientes con sepsis. Y ellos claramente lo estudiaron en una cohorte de 262 pacientes que fueron ingresados a UCI, todos con sepsis severa o choque séptico. Esto, pues recordemos que es una definición de sepsis 2. Los pacientes fueron llevados a dos ecocardiogramas transtorácicos y se midió la disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica medida a través de los parámetros de la onda E' y la relación EA, como lo vimos anteriormente. ¿Ellos qué encontraron en esa cohorte de pacientes que estudiaron? Relacionaron supervivientes contra los pacientes que fallecieron y pues claramente los pacientes que fallecieron tenían unos peores scores de Apache, de SOFA, unas creatininas mucho más altas, un gasto urinario mucho menor que lo que hablaba claramente de disfunción. Y pues los marcadores cardíacos pues estaban también en esa relación o digamos que en esa misma línea. Claramente pues estaban mucho más enfermos los pacientes que fallecieron que los que sobrevivieron. Pero acá la relación de la por Doppler tisular o la medición por Doppler tisular de la onda E' fue que nos mide pues la disfunción diastólica fue el factor más importante que encontraron entre los pacientes que murieron, o sea, tenían una E' menor los pacientes que murieron en relación con los pacientes que
supervivieron y de manera clara también no solamente la medición de la E-prima septal, sino la E-prima lateral mostró exactamente los mismos resultados. Y nuevamente acá, para mostrarles, miren, otra vez, cuando se medía solamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, eso no tenía ninguna peso o ninguna relación. Y ellos, a través de este estudio, entonces, dijeron, bueno, mire, hay unos factores o unos predictores independientes de mortalidad en estos pacientes. Una, pues, es la relación, como lo vimos, de la medición de la E' mediante Doppler tisular, la relación E-E'. Y tener claramente pues, un peor Apache, un gasto urinario comprometido, una saturación venosa más baja y obtener un cultivo, un hemocultivo positivo, pues obviamente iba a aumentar la mortalidad. Ahora, cuando ellos hicieron el seguimiento de la supervivencia de estos pacientes, pues ellos mostraron también que esos pacientes que, a pesar de que tenían fracciones de eyección menores del 50, mayores del 50, realmente lo que marcó la mortalidad eran aquellos pacientes que tenían una E' medida por el TDI, por el Doppler tisular, mucho menor. Esos pacientes sobrevivían mucho menos en el tiempo. Entonces, concluyen los autores que la disfunción diastólica es común y es el mayor predictor de mortalidad en sepsis severa y choque séptico. Entonces, con estos estudios, lo que nos tratan de decir es no busquen tanto disfunción sistólica, traten de buscar disfunción diastólica como un mejor marcador pronóstico de mortalidad. Para tocar un poquito el tema de manejo, ya como para finalizar, entonces tenemos que el paciente pues, puede llegar dentro de estos rangos, como lo ven en la diapositiva, el paciente puede llegar en sepsis o puede llegar en choque séptico. Obviamente podemos encontrar una disminución del volumen de la función sistólica del ventrículo izquierdo o una disfunción de la función del ventrículo derecho. Lo que debemos hacer con los pacientes pues, es claramente tratar o tener una terapia dirigida hacia la corrección de la etiología del choque séptico. Entonces ahí está una recomendación grado 1, pues el uso de expansores de volumen, de cristaloides, ¿cierto? El uso de norepinefrina, que está claramente pues, establecido con menor grado de recomendación, pero que está claramente establecido en el manejo de los pacientes con choque séptico. Y aquí podemos tener dos escenarios que pueden contraponerse. Uno, ¿en qué pacientes debemos utilizar la dobutamina? ¿Y en qué pacientes se benefician de betabloqueadores? Y en este caso, los beta bloqueadores solamente los vamos a utilizar en esos pacientes que están taquicárdicos y que tengan disfunción diastólica. Ese es el escenario, pero si los pacientes tienen disfunción sistólica, claramente los beta bloqueadores están completamente contraindicados. Miren que tenemos marcado el levosimendan en rojo. Y el levosimendan en rojo, ¿qué nos quiere decir? Que la evidencia nos ha mostrado, aunque es escasa, que el uso del levosimendan en el choque séptico no es una medida correcta y que podría incluso aumentar la mortalidad. Ya para aquellos pacientes que a pesar del manejo, que a pesar de la corrección de la etiología, que a pesar de todo esto, desafortunadamente avanzan en su disfunción cardíaca, pues una de las posibilidades es el ECMO venoarterial o incluso algunos dispositivos de asistencia ventricular. Muy bien. En el desenlace pues, del caso clínico que les tratamos en nuestro paciente, lo que utilizamos fue, como lo dijo el doctor Oscar, cristaloides, incluso con bolos de 250, que lo hicimos el seguimiento a través de monitoreo multimodal, pues con el catéter de Sangans y ecocardiografía IVEXUS. Utilizamos norepinefrina, incluso llegamos a requerir el manejo de albúmina porque sí nos daba miedo que con esa fracción de eyección del paciente tan caída hubiese podido pasar fácilmente al lado de la sobrecarga. Y los cultivos finalmente fueron para estafilococo aureus meticilino sensible, por lo cual utilizamos oxacilina en infusión continua. Este fue finalmente cómo evolucionó el paciente con ese manejo. Acá vemos cómo hicimos el monitoreo y cómo arrancamos con el paciente con una PVC de 4
Pasamos a una PVC de 9. Recordemos que la PVC cuando está bajita sí es un indicador muy fiable y muy bueno para volumen y lo podemos utilizar. ¿Cómo cambiamos de unas frecuencias cardíacas de un estado hiperdinámico de 112 a 94? Unas medias que ahora sí llegaron a lo que queríamos, a unas metas. ¿Y cómo esa presión en cuña cambió de 11 a 17, más o menos hasta lo que queríamos? El gasto cardíaco mejoró, el índice cardíaco que era muy alto de ese estado hiperdinámico cayó y las resistencias incluso ya alcanzamos incluso a pasarnos un poquito hasta que tuvimos que retirar la norepinefrina. Esto era entonces lo que teníamos para contarles. Abrimos los micrófonos entonces para preguntas y aportes. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, me acabo de conectar porque les había contado que tenía una reunión en posgrados, pero alcancé a leer el caso que me mandó Ricardo y alcancé a estar más o menos en la mitad de la exposición. Muy buena exposición, muy buen caso y muy didáctico. Quiero hacerle una pregunta a Ricardo. A ver, basándonos en un concepto universal, que es que uno solicita exámenes o hace paraclínicos, hace pruebas diagnósticas para obtener información sobre la enfermedad base. Eso es fundamental de manera universal. Uno quiere saber qué es lo que le pasa a ese corazón. Entonces, cuando tú estás encontrando, por ejemplo, que la deformidad del ventrículo está alterada, el estrés está alterado, y fuera de eso, hay una alteración también en la función diastólica, porque hay un trastorno de relajación por algún caso. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que le sucede a ese corazón séptico en ese momento, en esos dos escenarios? Te hago esa pregunta para hacerte otra después, de acuerdo a la respuesta tuya. Gracias, profe. Buenos días. Profe, entonces, como lo explicamos en la fisiopatología, ¿cierto? Ahí, y entendiendo la ecocardiografía como nuestro método, pues que en el momento se ha convertido en nuestro gol estándar. Una cosa de las que explicamos claramente, profe, es que nosotros tenemos que comprender cómo es la regulación heterométrica cardíaca. Ya ANREP desde 1918 lo conocía y lo sabía, y sabía que lo que estábamos buscando era realmente cómo ese corazón era capaz de reaccionar a las distintas noxas a las que era sometido. En este caso, cuando utilizamos la ecocardiografía, lo que estamos midiendo simplemente es la manifestación de la mecánica de los fluidos a través de ese corazoncito y cómo ese corazoncito nos está reaccionando. Cuando medimos la disfunción sistólica, que es, perdóname, parémonos ahí un momentico, sí. Richie, perdóname un momentico. Parémonos un momentico la disfunción sistólica. De acuerdo, los fenómenos ANRE y la famosa ley de Starling con respecto a cómo debe funcionar y acoplarse los sistólicos y los diastólicos. Pero la pregunta específica es, cuando en un corazón séptico, de acuerdo a toda esa gama enorme de patológicos que tiene el corazón séptico, cuando tú encuentras que hay una alteración en la eco tisular y piensas que hay una disfunción diastólica, ¿en qué específicamente estás pensando con respecto a la afectación cardíaca durante la sepsis? Si tiene una afectación diastólica, yo estoy pensando, uno, primero, que se me están deteriorando mis miocardiocitos, no está llegándoles adecuadamente la cantidad de ATP, se me están dañando las mitocondrias y ese corazón se me está poniendo rígido. Por ese daño, pues que lo dijimos por los PAMs y los DAMs que se estaba generando en el producto de la sepsis y que me están afectando directamente el miocardiocito. En eso pienso yo, o sea, en esa disfunción nuevamente entre la entrega y consumo de oxígeno y entre la entrega y utilización de la energía. Porque ese paciente de ustedes era alcohólico y es lo que frecuentemente se encuentra en el paciente séptico. En muchas ocasiones el paciente séptico es un paciente que supera los 55 años, tanto hombres como mujeres, y tienen algo de disfunción diastólica. Y acuérdense que en las investigaciones preclínicas se ha encontrado que hay una alteración cuando se mide, por ejemplo, la saturación de las venas cardíacas, de los senos coronarios, hay una alteración entre la entrega y el consumo de oxígeno, lo que traduce
de que hay un sufrimiento endomiocárdico que ocasiona la disfunción diastólica. Entonces, el enfoque terapéutico debe ser más hacia esos puntos. Entonces, ahí, por ejemplo, la utilización de beta-bloqueadores o la resolución de un problema coronario que está concomitante a la disfunción diastólica, valdría la pena tenerlo en consideración. Ahora, devolvámonos entonces a la pregunta sobre el estrés. Cuando encuentras que hay una fracción de eyección que está caída, pero además lo corroboras con una deformación del testículo izquierdo alterado, ¿en qué piensas? Profe, que hay un daño global, hay un daño muy significativo. Eso es lo que ¿por pienso. ¿Por qué causa, Rich? ¿Por qué causa? Profe, por todo esto que estábamos explicando y porque estos mecanismos de daño de miocardiocitos son múltiples. Y lo que decíamos, lo que nos tenemos que centrar es en ese consumo de entrega de oxígeno, daño directo y en la comprensión de cómo ese corazón se me va volviendo es rígido. Ahora, pues sí es cierto que esto es reversible, pero digamos que volvemos a este punto, profe, no sé si están viendo todavía mi presentación, ¿cierto? Cómo todos estos factores me alteran y me dañan el miocardiocito y lo están matando. Pues básicamente el miocardiocito está entrando en un proceso de apoptosis y está muriendo. Perfecto, muy bien. A eso era que quería llegar. Pues básicamente toda la cascada inflamatoria, e incluso si uno tiene alterado, por ejemplo, ya lo hemos visto en varias ocasiones, alterada la función hepática y la función renal, tiene que tener en cuenta que muy posiblemente también hay una alteración inflamatoria dentro del riñón, y entonces la disfunción de los cerca también concomitantemente afecta la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, el objetivo terapéutico en ese caso debería cambiar. Básicamente esa era pues como mis preguntas. Lo que quiero dejarles como mensaje es que es fascinante lo que estamos haciendo de nuevo, encontrando, y especialmente que en este programa se esté activando la monitorización multimodal y todas esas ventajas que trae ese tipo de monitorización, y eso que expuso muy bien Ricardo y que lo está utilizando muy bien en conjunto con Oscar y los demás colegas que están conectados. Eso me parece fabuloso, pero a lo que quiero invitarlos es que no olviden que eso que es nuevo y que es obligatorio utilizarlo ya, por ejemplo, el strain ventricular, el Doppler fisular para saber cómo está la disfunción diastólica, nos tiene que centrar a pensar desde el punto de vista del origen de esas disfunciones, cuál es la terapia específica que se debe utilizar. Porque acuérdense que yo critico mucho, ustedes cuando están rotando conmigo y en algunas conferencias, critico mucho esa universalización que se hace con todos los parámetros. Por ejemplo, con la famosa delta de CO2 o la saturación venosa mixta, ustedes se han dado cuenta que la universalización de eso, es decir, que la saturación venosa mixta y la alteración del delta de CO2 obligatoriamente significa un inotrópico, eso es caótico porque uno finalmente resulta deteriorando el progreso de la enfermedad del paciente y alterando de pronto su pronóstico. Entonces, hay que hacerlo específico, hay que conocer a profundidad, con conocimientos robustos, sólidos, de tal manera que la decisión sea una decisión muy bien hecha, porque si no, no sirve para nada avanzar tanto en este tipo de metodologías de monitorización tan especializadas. Finalmente, felicitaciones, Rich y Oscar, estuvo muy bien el caso. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Una pregunta. En paciente hiperdinámico con disfunción diastólica clara, que usted ha dicho, ya mencionó lo de beta-bloqueantes, en su concepto, ¿cuál sería la mejor opción de beta-bloqueantes? ¿Y en qué momento? No, porque los estudios siempre dicen como pacientes jóvenes en sepsis que han pasado las primeras 24 o 36 horas de compensación de choque. Y creo que la mayoría de estudios están hechos con esmolol, pero ¿usted qué piensa? Porque muchas veces en nuestras unidades no hay forma de tener esmolol. Sí, Osquitar, yo creo que lo ideal sería el esmolol. Si uno no tiene esmolol, lo que en alguna ocasión uno puede utilizar es succinato. Ahí el carbidilol no tendría opción, porque acuérdense que finalmente el carbidilol tiene un efecto vasodilatador muy importante, que básicamente es lo que le confiere beneficios a
al paciente en falla cardíaca. Entonces, el succinato una dosis muy bajita podría ser ideal. En algunas ocasiones yo he utilizado metoprolol a bolo pequeñito. En alguna paciente que tuvimos, por ejemplo, en un ECMO, en el San Vicente, utilizamos infusión de metoprolol. La verdad, eso fue por recomendación de uno de los electrofisiólogos, nunca lo habíamos utilizado y digamos que nos fue regularmente bien. Pero lo ideal, sin duda, es el esmolol, sino una dosis pequeñita de metoprolol succinato. O la otra opción puede ser, se me perdió el nombre en este momento, que se puede utilizar en choque cardíaco, la ibabradina, que finalmente no te va a producir efectos inotrópicos negativos, sino que te enlentece el corazón, porque una cosa que uno debe tener en consideración es que los corazones hiperdinámicos y taquicárdicos están sufriendo endomiocárdicamente. Esa es la razón de que aún en la cardiopatía séptica usted pida troponinas y las troponinas permanecen elevadas. El hecho de que permanezcan elevadas inclusive es un factor independiente de mal pronóstico. Entonces, la ibabradina se puede utilizar y con un buen resultado. La cuestión es que en Latinoamérica no se consigue ibabradina venosa porque solamente existe en Latinoamérica para estudios clínicos, pero se puede conseguir en tabletas. Ya muchos de los cardiólogos y mucho más después de las últimas guías de falla cardíaca están utilizando ibabradina casi de manera constante en pacientes que no toleran la terapia con beta bloqueadores. Listo, profe, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, yo creo que no. Bueno, Ricardo, nuevamente felicitaciones y bueno, buenos días y a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.